Buenos días, se abre la sesión, pueden tomar asiento. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes postulantes presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Una vez terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento, que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. El señor secretario del tribunal procederá a tomar el juramento. Les invito a ponerse de pie. José María Álvarez Espinosa. Pablo Nicolás Anich Balmaceda. Susan Marlene Baeza Olivos. Dafne Barrera Molina. Omar Alberto Barría Olivos. Lidia Andrea Bautista Aguirre. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Maximiliano Berns Escobar. Hernán Javier Francisco Castillo Barrera. Melissa Olaya Celis Carrasco. Ilania Belén Celis Sepúlveda. Álvaro Contreras Piedrabuena. Claudia Daniela Cortés Olivares. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Gabriel Camilo Corbalán Pérez. Julio Emanuel Augusto Delgado Campos. Francisco Nicolás Droppelman Huerque. Jean-Pierre Dumas Barrera. María Cristina Durán Rebeco. Matías Beltrán Fischer Molina. Licenciada y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Victoriano Tomás Galilea Rafael. Josefa Antonia García Muñoz. Iván Ignacio Goich Martinich. Marcos Rubén González Torres. Carlos Felipe Hernández López. Ana Daniela Jara Leal. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Cristi Estefanía Jiménez Flores. Maritza Estefany Jorquera Hernández. Diego Andrés León Cajas. Camila Fernanda Lillo Ibáñez. José Isidro Lizama Salinas. María José Metaller Duguet. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro.
Kedi Rodolfo Muñoz Astete. Mayron Josué Muñoz Astete. Patricia Macarena Neyes Erices. Felipe Alejandro Núñez Méndez. Carolina Belén Olivares Madrid. Luciano Leopoldo Osorio Enríquez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Gisela Marina Pacaje Pacaje. Carla Fernanda María José Pastén Vargas. Isabel Esmeralda Peralta Peralta. Rodrigo Ignacio Pérez González. Camila Verónica del Carmen Pérez Iturra. Daniela Viviana Reynoso Ollarse. Licenciadas y licenciado, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Felipe Ignacio Reyes Saraza. Felipe José Ignacio Sangüesa Valdés. Julio Andrés Toledo Rocha. Tiare Belén Ulloa Fernández. Michel Andrés Urra Guerrero. Gustavo Manuel Valdés Pérez. Cristian Fernando Valenzuela Acevedo. Licenciada y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso. Pueden tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Haroldo Brito Cruz, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema, señoras y señores, nuevas abogadas y nuevos abogados, ancestralmente diversos pueblos en todo el mundo celebran entre el 20 y el 24 de junio el fenómeno astronómico de solsticio de invierno, evento natural que junto con trazar el inicio del invierno en el hemisferio sur, también traerá consigo la noche más larga del año. A partir de ese momento, las noches poco a poco se irán acortando, en tanto el sol volverá a acercarse a la tierra para dar lugar al tiempo de la nueva siembra de los nuevos brotes.
Debido a la importancia estacional que representa, este evento se ha traducido en las distintas culturas como el término de un período y el nacimiento de otro. En nuestro país, todos los pueblos originarios celebran este acontecimiento como un período de renacimiento, de purificación y renovación de fuerzas en la tierra, iniciando con ello un nuevo año o un nuevo ciclo en la vida y la naturaleza. De ahí que, ante esta trascendental importancia cultural, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle designó mediante decreto supremo de 24 de junio de 1998 como el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. De lo que se trata, en definitiva, es de brindar una oportunidad para reflexionar acerca del carácter y origen multiétnico de Chile, y así no olvidar la riqueza cultural que conservan los distintos pueblos indígenas que conforman el territorio y que otorgan contexto a la globalización cultural latinoamericana y mundial. Pero también se trata de una oportunidad para tomar conciencia de las distintas barreras que estos pueblos aún deben enfrentar, entre ellas, desde luego, el pleno acceso a la justicia. Es así como, ante la proximidad de esta conmemoración nacional, en una ocasión importante para ustedes, para sus invitados, quiero compartir unas brevísimas ideas sobre la importancia de acceso a la justicia para los pueblos originarios. Según el último informe de la Relatora Especial para el Consejo de Derechos Humanos sobre Sistemas Indígenas de Justicia y su armonización con el Sistema de Justicia Ordinaria, emitido a comienzos de este año, las principales preocupaciones planteadas por los pueblos indígenas en materia de acceso a la justicia son la falta de reconocimiento y apoyo efectivos a sus sistemas de justicia por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales, la existencia de discriminación y prejuicios contra los pueblos de esta clase y la falta de métodos eficaces de cooperación y coordinación entre sus sistemas de justicia y las autoridades de la justicia ordinaria de los estados. En este punto, se debe recordar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 afirma en su artículo 40 el derecho de los pueblos indígenas a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los estados u otras partes y a una pronta decisión sobre sus controversias, teniendo debidamente en cuenta las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de estos pueblos interesados y las normas internacionales de derechos humanos. El Poder Judicial chileno, particularmente esta Corte Suprema, respondiendo activamente a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado, consciente del papel que le cabe en la preparación de sus miembros, al alero de la Cumbre Iberoamericana de Poderes Judiciales, ha aprobado una serie de instrumentos internacionales y ha generado diversas instancias para entregar herramientas de actuación a la función jurisdiccional que garanticen un real acceso a la justicia a los pueblos indígenas. En tanto, forman parte de los llamados grupos vulnerables. De manera concreta, desde el año 2016, se incorporó un sistema piloto de traducción de mapudungún en 6 tribunales, el que luego se extendió a 12 durante el 2017 y que finalmente el año recién pasado permitió avanzar en la implementación de un proyecto piloto de traducción en línea para todos los juzgados de familia del país, en el que se incorporaron nuevos idiomas de pueblos originarios como aymará, quechua, además del mapudungún. Aún queda trabajo en esta materia, por cuanto además de las etnias mencionadas, en nuestro país subsisten miembros de los pueblos Colla, Rapanui, Yamana, Ollagán, Cahuéscar o Alacalufe, los cuales, no obstante que su presencia es menos notoria que las primeras etnias mencionadas, su singularidad y riqueza cultural hacen que Chile sea poseedor de un patrimonio de esta clase diverso, incalculable, que debe ser preservado
y a cuyos integrantes se les debe garantizar igualmente el derecho de acceso a la justicia. Con todo, estoy convencido que lo realizado, aunque tal vez de manera reciente, constituye un significativo avance frente a una deuda histórica de inclusión y respeto hacia los derechos humanos de los pueblos indígenas del país. Apreciadas nuevas abogadas y nuevos abogados, mejorar el acceso a la justicia, así como promover y respetar los derechos humanos de estos pueblos, constituye una tarea en la que tenemos el deber de participar todos, desde luego los abogados. Con esto, los felicito una vez más por el logro alcanzado y les deseo el mayor de los éxitos profesionales. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con el único objetivo de la audiencia, se le pone término. Gracias. Estimados colegas, felicitaciones, que disfruten su celebración y será hasta pronto. ¿Podemos salir? Que tengan una bonita celebración y que gane Chile hoy día. ¿Eh?